Tras una gira de 3 días en diferentes áreas protegidas del área de conservación OSA, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad analiza la posibilidad de firmar un convenio para tratar el turismo accesible en esos sectores. De acuerdo con Flor Gamboa, directora de Desarrollo Regional de CONACDIS, la intención es valorarlo. Tuvimos un encuentro con representantes de instituciones públicas, de organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad, de la empresa privada e igualmente de organizaciones comunales. Hoy, bueno, nos hemos comprometido como CONACDIS a valorar la posibilidad de la firma de un convenio con SINAC, específicamente con las áreas de conservación de la península de OSA, para fortalecer el trabajo conjunto, articulado entre ambas instancias para llevar a cabo acciones dirigidas a lo que es el turismo accesible e inclusivo. Y es que en la región Brunca no existe ninguna área protegida que sea accesible. Estamos valorando esa posibilidad, ya nos pusimos de acuerdo y creo que esto va a ser una ganancia para el acceso a estas áreas de conservación para las personas con discapacidad y creemos que eso ya vamos encaminados en algunas acciones que ya ellos están realizando sin necesidad del convenio. Hemos evidenciado un gran potencial que ya se venía manifestando desde hace mucho en la región Brunca y específicamente los parques alrededores, comunidades de los parques Marino Ballena y Corcovado en la península de OSA y en el cantón de OSA. Esta evidencia, ¿verdad?, de un gran potencial de turismo y de disposición de la gente por trabajar, articular, y que esta alternativa, esta belleza que tenemos en la región le llegue a toda la población. En este caso específico a personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Durante la gira se evidenció las grandes oportunidades de turismo para las personas con discapacidad, adultos mayores y otros, pero que se tienen que mejorar algunos aspectos. La idea es que la península y los parques nacionales sean accesibles. No tenemos en la región en este momento ningún parque nacional accesible. Tenemos la disposición y capacitación de mucha gente, tenemos la disposición de SINAC, existen los recursos, ¿verdad?, que ya lo evidenciamos, y ahorita lo que estamos haciendo es uniendo los esfuerzos para que esto se manifieste en algo tangible y real a mediano plazo. La gira afirman que fue provechosa y que esperan que se obtengan buenos resultados. Básicamente creo y considero que ha sido todo un éxito, ¿verdad? Ya lo sabíamos, la disposición, ¿verdad?, de las instituciones, la participación, que hay una participación muy fuerte de organizaciones, no solo de personas con discapacidad, sino asociaciones de desarrollo y empresas privadas, donde han evidenciado el turismo accesible como un potencial también de ingreso económico, ¿verdad? Entonces ya no se ve desde solamente la parte social, sino ya como un desarrollo económico sostenible, accesible e inclusivo en las comunidades. De esta manera se apoya la iniciativa de OSA Sensorial.